Hola creativos, hola creativas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este directo nocturno en el cual vamos a hablar un poquito sobre cultura pop, sobre diseño gráfico y esta noche con un invitado bastante, bastante especial que quería traerles al canal hace ya un tiempo. Tenía la idea de empezar este tipo de directos hablando con expertos del tema sobre los temas más, digamos, más cercanos al diseño gráfico, pero también incluyendo un poco de cultura pop, un poco de arte gráfico en general, de todo un poco, ¿no? Libros y demás. El objetivo es que ustedes se inspiren un poquito, el objetivo es que ustedes, bueno, a poder apoyarlos en sus trabajos, en adquisición de nuevas experiencias y demás, y para eso he traído esta noche a un invitado bastante, bastante especial. Él es Cas Freile del canal Castlemania. Bienvenido, Cas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Soy Cas Freile de Castlemania, donde la cultura pop traspasa los 8 bits. Estoy feliz de estar aquí con Luis. Hace rato queríamos como que hacer este programa. No habíamos podido realizarlo, pero estoy muy feliz y chévere. Gracias por la invitación. Bien, bien, me parece bien, excelente. Bueno, bienvenido, Cas. También muchas gracias a ti por estar aquí en el stream. De la misma manera, quería yo traer hace rato a Cas para que les pueda compartir su experiencia respecto de los temas que vamos a hablar esta noche y de temas en general. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cultura pop y sobre diseño gráfico y cómo se combinan estas dos cosas. Pero también vamos a hablar un poco también sobre otros temas que también tienen que ver con el diseño, pero también son bastante un poco más variados, ¿no? Bueno, les presento entonces a Cas Freile. Él es un compañero bastante, bastante, digamos, especial. Hace ya un tiempo que nos conocíamos. Cas es, si no estoy mal, Cas es profesor. Él es comunicador social y periodista, también es magíster en marketing digital, si no estoy mal, docente universitario, músico, dramaturgo y un montón de cosas. Casi esto es un libro abierto. Vamos a tratar de exprimirlo mucho esta noche para que nos pueda compartir su conocimiento. Si quieres presentarte, Cas, adelante. No, pues ya lo dijiste casi todo. Faltó lo de escritor, que es lo de todas las cosas que hago, es lo que más me gusta hacer, escribir. Pero Excelente. sí, ahí está ahí entre las cosas que hago todo lo que dijiste. Tienes un canal, ¿no? Tienes un canal que se llama Castlemania. Cuéntanos un poquito sobre de qué va el canal. Bueno, Castlemania es una iniciativa que nació con la Universidad de Sergio Arboleda en Santa Marta con mi gran amigo Eduardo Marín. Un día, él es el director de la emisora y un día yo me le acerqué y le dije, como yo soy comunicador social, yo le dije, quiero hacer un programa de radio en tu emisora. Y me dijo, la emisora que dirige, y me dijo, ¿de qué? Y yo de cultura pop. Y me dijo, bueno, excelente. Entonces con unos amigos empezamos a hablar de nombres y como, ajá, mi apodo, mi nick es Cas, todo el mundo me dice Cas, nadie me llama por mi nombre, solo mi mamá. Le pusimos Castlemania haciendo como un juego de palabras con Castlevania, ¿ya? Por supuesto. Entonces, en el programa tenemos pues el programa, debido a la pandemia, no, tocó sacarlo de la emisora, o sea, no hemos podido ir a la emisora más de un año y lo hacemos desde casa. Tenemos también una web, que es una página, un periódico digital, donde están las noticias sobre películas, series, sobre videojuegos, sobre tendencias, todo lo que tiene que ver con la cultura pop. El programa anterior, o sea, lo hicimos ayer, fue un programa que hablamos sobre la música pop. Hacemos programas sobre videojuegos, programas sobre películas, sobre superhéroes, sobre series, sobre cómics, sobre toda esta cantidad de temas que les interesan a los, ¿cómo es que se llama? A los fanáticos de la cultura pop, que siempre están ahí pendientes. Todo lo que pasa en Netflix, en Amazon, en todo eso. Entonces, es general, o sea, en términos generales de eso se trata el programa. Es un panel donde hay de 2 a 6 personas donde hablamos de muchos temas de interés popular o de culto o así.
Y el periódico digital, que donde la gente se mantiene informada acerca de estas noticias, porque nos dimos cuenta de que los medios actuales están especializados en otra cosa, en otras cosas, no están especializados en estos temas. Entonces los gamers, los otakus, todo este grupo, esas subculturas están un poco abandonadas y no tienen muchos espacios donde informarse, ¿ya? Entonces por eso decidimos hacer este programa y este medio digital de cultura pop. Excelente, y de hecho soy seguidor de ese Sí, programa, sí, no me lo sí. pierdo. A veces es complicado seguirlo directamente por lo que, bueno, hay ocupaciones como trabajo y este tipo de cosas, pero por lo general siempre que veo en el feed de Castlemania siempre coloco el programa ahí de fondo mientras estoy trabajando o algo así, porque por lo general siempre me coge trabajando. Pero bueno, me parece excelente, me parece genial. De hecho, nosotros que estamos justamente en la ciudad de Santa Marta, eso se ve muy poco aquí, ¿cierto? ¿O tienes alguna idea de si eso se está haciendo más aquí en Santa Marta? ¿Hay gente Pues la haciendo streaming al respecto de eso? verdad, la mayoría de los streaming que hay en la ciudad son de gamers, ¿verdad? La gran mayoría asociados a los esports, sobre todo a League of Legends, pero especializados en la cultura pop, no. Solo que Castlemania. Es más, me atrevería a decir que somos únicos en la costa atlántica. O sea, tanto el programa como el medio digital hicimos porque la. Casualmente, tanto el medio digital como el programa fueron mi tesis de grado de mi magíster. Ya lo utilicé como tesis de grado. Y cuando estábamos haciendo el estudio de que si habían más medios, no, son pocos en Colombia. Enter.co, son poquitos, poquitos. No, no hay muchos, muchos programas o medios digitales especializados en cultura pop, en cultura geek. No, no hay muchos. Sí, Entonces. seguramente son uno de los únicos haciendo eso aquí en Santa Marta, porque por lo general esa es una cultura un poquito más abierta, ¿no? Aquí en Santa Marta no se ve mucho eso. Y pues la mayoría de la gente que está pendiente de estas cosas, por lo general no lo comenta con otras personas o no se atreven, no sé si será un tabú en específico o algo así, pero es lo que más o menos la percepción que me da eso. No es nuestra cultura, es por eso. Se está dando ahora con las nuevas generaciones, pero nosotros no nos criaron así, nosotros nos criaron bajo otra cultura. Entonces, por eso es raro ver aquí en la costa un rockero, un geek, un otaku, los miran raro, es por eso. Entonces, este es el espacio para esa Correcto. gente, a los que somos distintos en ese sentido. Ok, me parece perfecto. Bueno, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda sobre los temas que vamos a tratar, los pueden ir haciendo en el chat del stream. También tienen los enlaces a las redes sociales de Cas en la descripción de este video y el enlace también a su canal para que vayan, se suscriban y le den ahí todo el cariño posible para que vayamos creciendo todos aquí en esta comunidad de YouTube. Bueno, Cas, entonces vamos a empezar con lo fuerte, con lo duro. Vamos a empezar con la carne directamente. Okay. Nosotros en este canal nos dedicamos específicamente a hacer diseño gráfico. Yo hablo de la parte más específica del diseño gráfico en sí, es decir, técnicas de diseño gráfico, cómo hacer efectos, cómo hacer todo tipo de artimañas, por decirlo así, como se llama el canal, dentro de un programa que se llama CorelDRAW. Corel es un programa de diseño gráfico bastante famoso mundialmente. Aquí en Latinoamérica se usa más bien poco. El uso mayoritario de CorelDRAW está más bien hacia Europa y pues ese era como el objetivo del canal, ¿correcto? Aparte, hay que tener en cuenta que el diseño gráfico y el marketing están muy, muy unidos. Es decir, tal vez no sean una misma disciplina, pero sí tienen mucho que ver. Cuéntanos de qué se trata en lo que tú eres especialista en el marketing. Bueno, yo soy magíster en marketing digital. El marketing digital, obviamente, como tú dices, está muy ligado a lo del diseño. El marketing no es de ahora, el marketing ha estado toda la vida con el ser humano. El mercadeo, el sacar las promociones o el poder impactar o poder captar clientes, poder vender un producto atractivo, eso no es algo nuevo, eso es algo que siempre ha estado, siempre han estado las grandes marcas, siempre ha existido alguien que te venda algo que te gusta de la manera que
que tú sabes que te pueden conmover con eso. Entonces, sí, está muy ligado al diseño. Usted sabe que el diseño gráfico es visual, ¿verdad? Y el mundo cambia constantemente, pero hace como unos 25, 30 años hubo un cambio radical y fue la aparición del Internet. Fue evolucionando poco a poco hasta lo que tenemos en el día de hoy. Y debido a la crisis de la pandemia, el marketing digital y tanto el mundo del Internet tuvo una relevancia superior a la que tenía hace 2-3 años, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que nos salió más trabajo a todos. Ustedes los diseñadores, a nosotros los marketingistas. Sí, claro, porque hubo un aumento. Muchas de las empresas clásicas o de las empresas que tenían un esquema del siglo XX se dieron cuenta de que para poder sobrevivir necesitaban entrar a este mundo del Internet y a este mundo del marketing digital, y obviamente ahí es cuando se une el diseño gráfico del marketing digital, ¿verdad? Y explosión en todo este boom que tenemos actualmente, ¿verdad? Tenemos las nuevas estrategias de marca, cómo impactar las marcas, cómo ser más vistoso. Usted ya sabe que usted puede vender su producto por WhatsApp, pero tiene que saberlo vender. Lo va a vender por Instagram, lo va a vender por Facebook, lo va a vender. Y que es una competencia, que ahora es una competencia fuerte. Exacto, es una competencia fuerte. Entonces, son hermanitos, el marketing y el diseño, son hermanitos, van tomados de la mano. Para los diseñadores, obviamente, ha revolucionado el mundo. Esto. Ahora con tantos programas y con tantas marcas y con tantas cosas que hay que vender, se puede decir que hay trabajo, pero igual está duro todo ya. Entonces eso es como que inicialmente para aterrizar la idea de cómo están relacionados, debido al boom de la pandemia, todo aumentó y ahora hasta los señores o las señoras que no utilizaban un celular porque eran de otra década, para no aburrirse, se comunican a través de eso y se mandan mensajes, se mandan publicidad, se vende a través de las redes sociales. Las redes sociales son los canales donde más se vende actualmente, ¿verdad? Sí, anteriormente, hace algunos años, cuando no estaba totalmente popularizado el tema de las redes sociales, muchos de los vendedores, de los marqueteros, gente que se dedicaba a hacer marketing, no le veían mucho futuro al tema de las redes, porque si pensaban que era muy de joder, muy de pasar, o sea, que se iba a pasar algo pasajero y así. Entonces, hoy en día eso ha transformado por completo. De hecho, opino que esto ha transformado el mundo en el que vivimos en este momento. Mire, tú no te imaginas, Luis, cuántas imágenes he visto, como que rayos, necesito a alguien que sepa de marketing digital, que nos ayude a sacar la empresa o qué hay que hacer, o por favor. O sea, muchas empresas consideraban de que eso era, o sea, no servía para nada, era mamar gallo, era que no, esto no va a servir para nada, y ahora están pidiendo ayuda. Eso es como lo que le pasó a Blockbuster, ya que Netflix llegó y les dijo, hey, ven acá, el futuro es el streaming. No, nosotros es con nuestros cassettes y nuestros CDs, eso del streaming no sirve para nada. Bueno, ¿ahora dónde está Blockbuster y ahora dónde está Netflix? O sea, creo que tiene como una tienda, Blockbuster, como una tienda, sí, apenas, ¿cierto? Y Netflix ya lo compró, como que, no quisiste, ¿sí?, trabajar conmigo, ahora ya nos pertenece. Siempre quisimos tenerte. Hubiera sido interesante que, eso ha pasado, ¿no? Hubiera sido interesante que alguno de los dueños de Netflix hubiera sido empleado anteriormente de Blockbuster. Hubiera sido algo fuerte. Puede ser, es posible, no sé. Pero a eso es lo que me refería, Luis, de que hey, vieron eso como que eso no va a funcionar, no va a pasar, y ¡boom! Nos está ahí una pandemia en la cara, el mundo no está preparado para eso y cambia todo, o sea, todo se acelera, porque es que el paso que se estaba dando a nivel comercial era paulatino. Las empresas empezaban a comprender que tenían que entrar al mundo digital para poder ofrecer mejores oportunidades, porque la nueva generación, que son los nativos digitales, que son los nuevos consumidores, que es la generación que viene después de la de nosotros,
por ejemplo, mis hijas, mi hija mayor tiene 14 años, ¿ya? Entonces ya ellos tú tienes que saber cómo llegarles. Entonces ese paso se iba dando poco a poco y ¡pum! Estalla la pandemia, entonces hay que acelerar todo y hay que empezar a convencer a la gente, y la gente que no creía, escéptica, empezó a darse cuenta de que era necesario. Entonces carreras, profesiones como la tuya y como la mía, que hace 15 años podrían ser obsoletas, o no obsoletas, sino que podrían ser descabelladas, como que esto no van a servir para nada, ¿quién quiere ser diseñador gráfico? ¿Quién quiere ser marketingista digital? ¿Hay que ser médico o abogado? Son carreras que ahora mismo son el boom. Y ahora todo el mundo quiere ser marketingista digital, todo el mundo quiere ser diseñador gráfico, todo el mundo quiere ser... ¿Por qué? Porque es por donde se está vendiendo todo, ¿ya? Y eso es lo que el mundo está exigiendo ahora, es la demanda, ¿verdad? Yo soy médico, salvo vidas y me gano 5 millones de pesos. Un niño de 13 años jugando videojuegos se gana $10,000 mensuales. Es la demanda, es lo que está pidiendo el mercado. Y si hay gente que lo consuma y gente que lo pague, va a seguir existiendo. Y que eso es una de las cosas, bueno, no es, obviamente no es por minorizar todo lo que ha pasado últimamente con el tema de la pandemia, sino más bien que hay que ver algunas de las cosas positivas que ha traído eso, y creo que es una de las cosas positivas, ¿no? El hecho de que empresas que antes lo veían muy dilatado en el tiempo, veían este paso hacia la era digital muy dilatado en el tiempo, entendieron que el mundo va en ese camino y que no hay ninguna vuelta atrás. O sea, eso iba a pasar sí o sí, con pandemia o sin pandemia. Simplemente que la pandemia nos mostró que eso ya estaba aquí, o sea, punto. Exacto, lo aceleró todo, porque es que, bien, el primer mundo estaba preparado, ya estaba actualizado en eso, pero nosotros somos tercer mundo. El tercer mundo, aún convencer a las empresas era difícil. A ellos les tocó darse cuenta de lo fundamental que es un marketingista digital, que es un community manager, que es un diseñador gráfico, ¿verdad? Porque si no, no vendes. Ahora todo se está vendiendo por las redes sociales, todo se está vendiendo por Google, todo se está vendiendo en el mundo digital. Y si no lo haces, no vendes. Y si no vendes, te mueres de hambre. O sea, tienen que cambiar ese pensamiento de que no, eso no sirve para nada y es para vagos. No, eso es lo que manda en el mundo actualmente, la era digital. Estamos conectados. Sí, es que eso, digamos, el tema digital, como lo vemos ahorita, como lo vemos actualmente, hace algunos años era, digamos, más complejo para las empresas, ¿no? Tener un diseñador gráfico, y eso me pasó, de hecho, me pasó varias veces, tener un diseñador gráfico en una empresa pagándole todas las prestaciones, todos los servicios y todas las cuestiones de sus, digamos, de sus honorarios, era tan complejo para ellos que mucha gente pues entraba e intentaba solucionar un problema y automáticamente lo sacaban. A mí me pasó que me contratan en una empresa hace ya algunos años, cuando trabajaba todavía en empresa, me contratan en una empresa ya cuando la empresa va como en picada, ¿no? O sea, cuando van en picada, entonces dicen, uy, aquí tenemos que buscar a alguien que nos salve que nos salve aquí. Y resulta que no, nosotros no estamos para eso, ¿no? Nosotros la gente que hacemos, bueno, como que nos dedicamos a esto del marketing digital, de lo que es diseño gráfico, como que se nos menospreciaba en ese sentido, y pues ahorita las empresas ya están como dándose cuenta de que esta es una faceta prácticamente ineludible de una empresa, ¿no? Mostrarse, vender, es la forma como hacerlo y la forma correcta de hacerlo es lo que muchas empresas están demandando en este momento. Entonces, es un tema muy interesante. Más adelante vamos a hablar sobre cómo lo ven las empresas, cómo ven a los empleados de estas áreas las empresas, ¿no? Para que tengamos una referencia. Lo que pasa es que la mayoría de las veces en ese tipo de empresas, los cargos nacen cuando está la necesidad. Si no hay necesidad de ese cargo, entonces no nacen. Y eso es un error. Esa es falta de planeación. Sí, claro, por supuesto. Y estrategia. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la combinación, por decirlo así, la combinación de oro. Diseño gráfico y marketing digital. Estas dos disciplinas que nosotros
hoy en día las damos por sentadas, es decir, hoy en día ya todo el mundo sabe que es un diseñador gráfico y todo el mundo sabe que es un marketero, alguien que se encarga de marketing digital, ya los conoce todo el mundo, ¿ya? Pero, ¿cómo se mezclan las dos disciplinas? ¿Has trabajado alguna vez con un diseñador gráfico? Sí, claro, yo tengo ahora mismo, estoy montando un emprendimiento con un par de amigos y uno de ellos es diseñador gráfico con Andrés Ayola y él es, se llama Calua, y siempre, siempre es necesario. Mira, yo digo que como buen todero soy un solucionador de problemas, ¿verdad? Entonces, yo no soy diseñador gráfico, yo no soy diseñador gráfico, pero por ejemplo, yo entro a Canva y te puedas solucionar una pieza gráfica. Bien, pero yo sé que yo necesito un diseñador gráfico para poder trabajar en una empresa. Lo que pasa es que hay que sacarnos de la cabeza de que tenemos un comunicador social y él nos tiene que hacer los videos, nos tiene que hacer los diseños, nos tiene que hacer las comunicaciones, nos tiene que hacer absolutamente todo. Y no es así, no es así. O sea, debe haber un diseñador gráfico que se encargue de todo lo que es el contenido, crear, construir los contenidos, ¿verdad? Necesitamos el marketingista, que es el que construye las estrategias y el que sabe en los momentos de crisis cómo vender, dónde vender, buscar, hacer las relaciones. Lo mismo que el comunicador social, que es el que se encarga de toda la comunicación interna y externa. Y un audiovisual, que es el que crea todos los videos o crea todo. El diseñador gráfico también aprende lo que es ilustraciones y lo que es animaciones y lo que es... Pero están los audiovisuales que se encargan de hacer los videos institucionales y todo eso. Entonces, nos damos cuenta de que en las empresas buscan una persona que haga todo eso cuando son cuatro cargos mínimo, ¿verdad? Y muy diferentes. Y muy diferentes. Muy diferentes. O sea, yo te digo algo, vuelvo y te lo repito, yo puedo hacerte una pieza en Canva, pero eso no es diseñar, ¿verdad? Por supuesto. Eso no. El publicista, el no sé, aquí está el señor Juan Pablo Capela, dice que ¿cómo se llama el que inventa los nombres de los productos? No sé, pero usted es muy bueno, es un amigo mío. Que es el que le puso el nombre Castelmania, por cierto. O sea, y cuando yo escribo un cuento y tengo una duda de ponerle el nombre, lo consulto con Juan y es excelente para nombrar. No sé, como un patriarca, un papa que pone nombres, no sé, publicista. Pero en realidad, sí, podríamos decir que es el publicista. En realidad, el crear, o sea, eso se llama naming, en realidad. Decirlo así, el arte de crear un nombre para una empresa se llama naming. Eso tiene un... No solo tiene un nombre, sino que está investigado y está documentado. Es decir, okay, mucha gente omite eso. Cuando me contratan a mí, por ejemplo, como diseñador, el cliente por lo general viene con su nombre, el nombre de su empresa. Ya ha hecho el naming y todo ese tipo de cosas. Y de pronto yo les hago el diseño y más adelante viene, no, pero es que el diseño está muy bien, pero es que ya no nos gusta el nombre porque nos parece esto, esto, esto. No, es que para eso una persona tiene que hacer una investigación sobre qué es lo que ustedes, cómo quieren proyectar sus servicios, sus productos y cómo quieren proyectar su empresa. A eso se le llama el naming y eso es una rama del general, del marketing, de diseño y todo demás. Por lo general, okay, es un publicista el que hace eso, por lo general. Okay. ¿Ya? Pero nosotros como diseñadores y los marketeros también podrían hacerlo si se especializaran en ese sentido, ¿no? En hacer naming como tal. Ya, eso se ve mucho en el primer mundo, en realidad. Eso aquí, en Latinoamérica, es prácticamente exacto. Aquí nos toca hacer todo a uno solo por el mínimo, horrible. Sí, exacto. O sea, exacto, todo... exacto. Bueno, entonces, yo creo que así es como, de esta manera es como combinamos un poco esas dos disciplinas, ¿no? De hecho, en la parte del naming, creo que ahí podemos combinar un poco esas dos disciplinas, lo que es en muchas, o sea, no solamente en el naming, en la arquitectura de la marca, la estructura, en el branding, en todo se puede. O sea, cuando tú construyes una empresa, tú tienes que trazarte unos objetivos, y eso nosotros le llamamos, o sea, nosotros tenemos tanto los objetivos normales como los objetivos SMART, ¿verdad? Tienes que tratar unos objetivos, crear una estrategia y decir, bueno, esto va a funcionar, ¿y por qué va a funcionar? ¿A quién se lo voy a vender? Entonces tú creas un público objetivo. Yo voy a hacer hamburguesas gourmet. ¿Hamburguesas gourmet? ¿Quién paga una hamburguesa gourmet? Un niño de 10 años no puede pagar una hamburguesa gourmet, ¿verdad?
Personas que tengan tanto poder adquisitivo pueden pagar estas hamburguesas gourmet. Tú ya vas pensando. Entonces tú vienes y llamas al diseñador y empiezan a crear el producto. Ahí es donde está, donde se unen. O sea, están ligados siempre, ¿no? Eso es un matrimonio. Eso es un matrimonio. El marketing y el diseño es un matrimonio de los de antes, de los que duraban toda la vida. Exacto, sí, señor. Bueno, entonces vamos a pasar a un tema bastante interesante. Digamos, tengo una listica aquí de temas por lo que se preguntan. Vamos a pasar a un tema bastante interesante y es empresas anticuadas, ¿ya? Empresas que se niegan a dar el salto a la era digital. Blockbuster, la primera que murió, ¿no? Por lo Sí. general mueren, por lo Mueren. general mueren, claro, porque no evolucionan. O sea, mire, la gente que los critica y les tira de todo a Disney, pero estos tipos han entendido evolucionar, han entendido qué es evolucionar. Manes dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar con nuestros clásicos y nuestros clásicos y nuestros clásicos y pum, se les dio la oportunidad de Marvel y ok. Ah, Netflix le está funcionando lo del streaming. Ok, saquemos Disney Plus, ¿verdad? Me viene un Entonces, poco a la mente, me viene un poco a la mente esas películas que son muy criticadas. Hay muchas así, que son súper criticadas, que la crítica les va terrible y tal, y todo ese tipo de cosas. Y de pronto, en el dinero, en lo que recaudan, explotan, son una locura, ¿ya? En ese como la sentido, Liga de la Justicia del 2017. Todo en el ese mundo dijo sentido. no, todo el mundo dijo que era un fracaso, todo el mundo dijo que era un fracaso y recogió como 800 millones de dólares. Yo necesito un fracaso de esos. En Pero mi vida fue. es porque esas empresas entienden lo que el público está buscando. Así el resultado final no les guste. A mí lo que me interesa es que la gente compre mi producto. ¿Ya? Desde que las empresas compre el producto, está perfecto. Entonces, ¿cómo llegamos a esa resolución? ¿Cómo llegamos a ese punto? Muchas veces algunos clientes, digamos, directamente me preguntan o sea, ¿cuánto les puedo garantizar yo en ventas? Yo como diseñador, fíjate. O sea, vamos a hacer un contrato de redes sociales y lo primero que me preguntan es ¿cuántas ventas me garantizas? Y yo Y le, tú le hey, dices, ok, pare, pare contrato. ahí. Pare ahí porque es que eso no, así no funcionan las cosas. Ya, yo le puedo decir a usted, estadísticamente, según lo que vamos a hacer, ¿dónde se va a posicionar su producto? ¿Ya? De alguna manera podría también hacer que su producto se posicione. Y eso de alguna manera podría garantizarle algunas ventas. Pero si yo coloco su producto en un pedestal para el público y cuando esté ahí al público no le gusta su producto, entonces el problema no es mío. En ese sentido yo no puedo garantizarle ventas. ¿Ya? Es un equipo, nosotros tenemos que trabajar en equipo. Ese es el punto de todo eso. ¿Ya? Hay No. empresas que se niegan a dar el salto porque no entienden cómo funciona el mercado en ese momento. Y aparte que yo siento que también han venido digamos, como con esa seguridad de que están vendiendo mucho, están haciendo las cosas bien y de repente viene el mundo y les dice, no, ahora lo que se va a hacer es ventas digitales, por ejemplo. Ahora lo que viene es videos en YouTube, redes sociales, Instagram, Facebook, ¿ya? Y es como, siento yo que ha sido como un paso muy, muy corto, ¿no? Es decir, en muy poco tiempo. Bueno, la pandemia lógicamente ha incrementado esto, pero en muy poco tiempo esto se ha, digamos, disparado. ¿Qué piensas tú Claro. al respecto de eso? No, total. Las empresas, grandes empresas han entendido cómo evolucionar con el Internet, con la era digital. Otras no. Vuelvo y te doy el ejemplo de Blockbuster, que murieron, murió Blockbuster, se acabó. Y muchas que no tengo ahora mismo aquí en la cabeza, en la mente. No sé si alguno de los chicos que esté escuchando puede poner el nombre y podemos hablar de ese caso, si me acuerdan. Muchas se rehusaron. Rehusaron a vender o a adaptarse al mundo digital y desaparecieron. Y como dijiste tú ahorita, esto es algo real, esto es algo que está pasando. La gente dice, no, es que el mundo digital es el mundo del mañana. El mañana, el de hoy. Es el mundo de ahora, sí, señora. Hoy, de hoy. Entonces las empresas tienen que entender que tienen que cambiar con lo que está sucediendo en el mundo actualmente. O sea, las empresas tienen que evolucionar con las generaciones y con las demandas del mercado. Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Cuál es
cuál es el producto estrella de Coca-Cola. La Coca-Cola, la tradicional. Bueno, esa Coca-Cola genera el 65%, ese producto genera el 65% de las ganancias de Coca-Cola. Empezó a caer. ¿Usted sabe por qué empezó a caer? Por denuncias por el azúcar, por gente con diabetes, por todo eso. Entonces, ¿qué empezó a hacer Coca-Cola? Ok, vamos a darle fuerza a otros productos. Obviamente voy a tener gente, clientes que van a seguir consumiendo la Coca-Cola normal, pero voy a darle fuerza a otros productos como el Light, la Coca-Cola Light, la Coca-Cola Cero. La Coca-Cola Cero, ¿verdad? Para que vaya cogiendo fuerza y no me saquen del mercado. Coca-Cola entendió que el mundo tenía demandas nuevas en este momento, ya que el mundo no era 1950, donde cualquiera se tomaba una Coca-Cola y le importaba si se moría o no. Ya, el mundo se dio cuenta de otras cosas y Coca-Cola evolucionó con eso, ¿verdad? Empezaron a entender de que había que darle fuerza a otros de sus productos y no depender de un solo producto. ¿Y quién se dio cuenta de eso? El marketingista. El marketing. Por supuesto. Sí. Que en esos tiempos era muy, digamos, todavía no se les llamaba así, tenían otro no, nosotros otro nombre. No, hemos evolucionado los nombres. Entonces, eso es lo que estamos hablando, Luis, es, tienes que darte cuenta, y vuelvo y te digo, por eso es que uno siempre debe crear como que tener pendiente un público objetivo. ¿A quién le voy a vender mi producto? ¿Quién? O sea, yo, Jesús David Freile, por ese es mi verdadero nombre, Jesús David me puso mi madre, o Cas Freile, soy socio tuyo, tú eres el diseñador y yo te digo, bueno, hermano mío, vamos a montar un negocio de chuzos, vamos a vender chuzos de esos de carne. ¿A quién se lo vamos a vender? Entonces, yo digo, hey, público objetivo son personas entre 17 y 30 años, 35 años que puedan pagar 2,000 pesos por el chuzo. Tal, yo enseño el público objetivo y tú vienes y dices, claro, ya se me ocurre cómo vamos a vender esta marca o cómo vamos a hacer, vamos a crearle el diseño para poder vender esta marca. Vuelvo y te lo digo, es un matrimonio. Las empresas no lo han entendido. No han entendido de que el diseñador se encarga de una cosa, el marketingista de otra cosa, pero tienen que hacerlo juntos. Y no lo puede hacer una sola persona. Y que entre otras cosas, si hablamos de productos, podríamos entender que el producto no define al comprador final. Es decir, yo con un producto, por ejemplo, con ese tipo de productos, un chuzo, por ejemplo, de esos de carne, yo podría abrir una tienda o un restaurante y venderlos gourmet, por ejemplo, de más calidad, de más, digamos, de más impacto, ¿ya? Y el mismo producto, venderlo muchísimo más costoso a clientes con poder adquisitivo más grande, ¿ya? Entonces, lo que tú comentas es cierto. Lo primero que hay que preguntarse al momento de nosotros tener nuestro producto, vamos a vender esto, vamos a hacer aquello, ¿a quién le vamos a vender el producto? Claro, ¿quién va a ser nuestro comprador final? Si va a ser una persona estándar, una persona de poder adquisitivo mediano o pequeño, si vamos a apuntar a un público ya muchísimo más acaudalado, ¿ya? Y eso define mucho de ahí en adelante qué va a hacer la marca en sí, ¿ya? Hay muchas marcas que, por ejemplo, empiezan directamente donde quieren estar, ¿ya? Y así me ha tocado con clientes. Hace poco, de hecho, trabajé para un cliente que me decía, hey, yo voy a montar una empresa de comidas. No quiero aquí decir nombres en sí, pero bueno. Yo sí hablo de marcas. vamos a hacer una marca de comida y tal, árabe, si no estoy mal. Y el cliente me decía, es que mi objetivo es vender franquicias. Y él no había montado ni el primer local. Mi objetivo es vender franquicias. Y yo, bueno, yo soy el diseñador, yo solo me encargo de su marca, ¿no? De sus cartas, de su imagen, de sus cosas. Pero eso está mal, en realidad. Búsquese un marketingista. Eso está mal. Y si me llaman a mí, me dice, ok, quiere vender franquicias, ok, ahora vamos a hacer los objetivos a mediano y a corto plazo, porque eso es un objetivo a un plazo, ¿ya?, muy largo. O sea que su cliente principal, al que quiere llegar, no es un comprador, es alguien que le compre su franquicia a él. Exacto, yo le pregunto, bueno, eso es osado. Claro, ahí llegan muchas preguntas como, bueno, y si yo, por ejemplo, yo siendo inversionista,
tengo un dinero en el que quiero invertir. ¿En qué me beneficia a mí comprar tu franquicia? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu renombre? Claro. ¿Ya? No es lo mismo, o sea, si voy a meterle 100, 200 millones de pesos a una franquicia que nadie conoce, prefiero metérsela a una franquicia McDonald's, algo así que sea ya reconocida, que las ventas están prácticamente garantizadas. Entonces, el cliente, es como que el cliente directamente empezó desde su punto alto, y de ahí en adelante, y como que apuntó demasiado alto, y hoy en día, pues ya la vida le ha dado un par de cocotazos en la cabeza y se ha dado cuenta que no, que así no funcionan las cosas. No, no, Realmente, lo no. primero que se crea es la reputación. Vender franquicias es tal vez la última parte de un proceso muy largo en una empresa. Pero bueno, así Oye, hay clientes. por ahí, saludos a Andrés Iglesias que dijo, hey, salúdeme. Aquí estamos. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta para que veas tú el poder del marketing. Para ti, ¿cuál es más deliciosa, la Pepsi o la Coca-Cola? Coca-Cola, siempre. Ok, bueno, hicieron un estudio donde dieron dos bebidas gaseosas oscuras y la gente lo probó y la gente le dio, dijo, hey, ¿cuál te gustó más, la uno o la dos? La gente, no, la uno, tal, tal, tal. Cuando mostraron los resultados, se dieron cuenta de que a la gente le gustó más la Pepsi, por sabor. Entonces cuando les dijeron, hey, después cuando les dijeron, hey, este es Coca-Cola y este es Pepsi, adivina cuál votó la gente, Coca-Cola. Pero sin saberlo, solamente con el gusto, a la gente le gustó más la Pepsi. Pero cuando tuvieron que decidir cuál le gustaba más, decía que Coca-Cola. ¿Sabes por qué? Por marketing. Es que el marketing es Por una cosa muy marketing. fuerte. Hay que tener en cuenta que Coca-Cola, o sea, ¿Qué nos nosotros vende creemos, Coca-Cola? o sea, no, no, nosotros, Valores, sí, lo claro. familiar, todo Nosotros eso. no, nosotros creemos que el producto de Coca-Cola, o sea, que lo que ellos venden es la Coca-Cola. No. No, no, Coca-Cola te vende una no. sensación, te vende la felicidad de tomarte una gaseosa de ese tipo. De Cuando compartir tú, una Coca-Cola con tu claro. familia. Claro, Una Coca-Cola. cuando tú ves lo que el planteamiento de marketing de Coca-Cola, tú te das cuenta que ellos, por ejemplo, apuntan mucho al color rojo. Y el color rojo es, todos sabemos, bueno, en el tema de marketing, que el color rojo es bastante fuerte para a la atracción, para hacer que una persona se motive a hacer algo, a comer algo, en ese sentido. Aparte que ellos utilizan mucho fondos negativos. O sea, ellos no, por lo general, no utilizan la propia botella, sino la forma de la botella. Y con eso es Exacto. suficiente para ellos. ¿Ya? Y imagen, mostrando pues, yo recuerdo que hubo un tiempo en el que se criticó mucho a la Coca-Cola, ¿ya? Porque producía un montón de cosas. Hasta cáncer empezaron a decir que producía no sé qué, diabetes, ta, 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 ta. Y la respuesta de Coca-Cola fue empezar a poner a gente de la tercera edad en sus campañas de marketing, bebiendo Coca-Cola, súper felices y tal, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Y así, o sea, que puede ser mentira, ¿cierto? Que podría ser una gran mentira, pero no estamos hablando de que si es cierto o es falso, estamos hablando de qué tan efectiva es la campaña publicitaria. Y claro, o sea, tienes Hoy razón, en día puede ser. nadie se pregunta eso. Sí, hay gente que te dice, oye, mira, es que eso tiene mucho azúcar, ese tipo A de los cosas. activistas, sí, los Ya. activistas anti Coca-Cola. No, eso se ve mucho ahora. Mi mamá, por Mucho, ejemplo, mi mamá tiene 85, creo, si no estoy mal. Y mi mamá tiene, ya se tomó una Coca-Cola relajado. O sea. no, y es porque, ojo, es una marca, hay otro tema que está muy relacionado con el marketing y con el diseño y es el storytelling, ¿ya? Y a eso le apunta también Coca-Cola y es contar esa historia de que Coca-Cola ha estado 130 años al 120, no sé, 130 años al lado de nosotros, ¿ya? O sea, el siglo XX entero es de Coca-Cola, o sea, literal, ¿ya? Entonces, ellos han estado ahí y han impactado a través de... Siempre tienen, sobre todo los marketinistas de ellos, tienen el enfoque para cautivar a la gente y para enamorar a la gente. Por ejemplo, utilizan los osos polares. Los polares son retiernos y a la gente les causa empatía a eso. O sea, es ir más allá de eso. Se llama, eso en el marketing es una rama que se llama neuromarketing, ¿verdad? Y es cómo el cerebro responde a ciertos impulsos a la hora de comprar
o de tomar una decisión, todo eso. Entonces ya han habido estudios bastante avanzados. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, no sé si se han dado cuenta, ustedes cuando van a las máquinas esas donde le meten dinero y sacan chucherías, ustedes no sé si se han dado cuenta que hay algunas que tienen una cámara. La cámara no es para tomarle fotos a usted, es para darse cuenta de dónde está viendo y qué es lo que más compra, ¿ya? Y eso es neuromarketing. Ah, estás comprando más chitos, entonces te ponemos aquí. O dónde es donde más miras tú, y tú ahí te dicen, ah, bueno, esta es la zona donde más se mira, que vamos a poner el producto más importante. ¿Vas a entender? O sea, es un trabajo bastante amplio. Ya no es como dices tú, es algo que es estudiado. O sea, no es algo como que, ay, sí, ¿será que ponemos un color aquí? No. Y que eso se ha trasladado ahora. Se ha trasladado. Es decir, hoy en día tú estás en tu feed de Facebook, por ejemplo, y es prácticamente instantáneo. Estás en tu feed de Facebook o en tu feed de Instagram y de repente se te ocurre a ti, oye, sabes que quiero comprar algo. Vas a Mercado Libre, tecleas lo que vas a buscar, lo encuentras, o si no lo encuentras, no importa, simplemente, bueno, listo. Te sales de Mercado Libre y pasas directamente a Facebook y das un par de scrolls y automáticamente encuentras ahí el producto de, continúa con tu compra, no sé qué, no sé cuánto. Eso se llama remarketing. Yo tuve unos estudiantes que me decían, un caso, un estudiante que me dijo, y que, profe, pero es increíble. Yo le estaba explicando lo del remarketing y me decía, profe, pero es increíble. Es increíble que yo estaba al frente de unos pañales, compré los pañales, no lo copié, no lo escribí, no lo tecleé, no nada de eso. ¿Y por qué me salió publicidad de pañales? Y yo le dije, porque le están haciendo brujería. Es una brujería. Yo le dije, no, mentira, y les expliqué. Lo que pasa es que nosotros tenemos un gran pecado, siempre se lo explico a todo el mundo, tenemos un gran pecado, y es que cualquier cosa que nosotros, cualquier aplicación, cualquier página donde entramos, a donde vamos, que cuando tenemos el celular, permiso para el micrófono, claro, por permiso supuesto. Para el micrófono. No, y ahora con el tema ese de las cookies. Permiso para la cámara, claro, permiso para la cámara. Permiso para las venga cookies. Venga todo. Ya. Entonces, es tanto, el venga todo, cuando usted van a coger, si ustedes quieren sentir el verdadero terror, lean las condiciones de las cookies. Tú estás diciendo, le estoy entregando todo a estos tipos, le estoy entregando todo, y efectivamente. Estás entregando tu alma. Exacto, entonces tienes un chip, que es tu celular, y te ubicas en un lugar donde hay Wi-Fi, entonces como estás conectado a internet o te detectan el internet, estás en, ¿cómo es que se llama?, en una droguería buscando pañales, vamos a mandarte publicidad de pañales. No es brujería. Es que hemos entregado todo a través de los años aceptando este mundo digital. Un profesor mío decía eso. Decía, ¿Tú crees que nos van a poner positivo o negativo? O sea, en un contexto, digamos, no, porque no hablemos de la privacidad en sí. ¿Ya? Hablemos de que, exacto. Ya nosotros ya no entregamos existe. Eso. Sí, ya no existe. Pero mucha gente entra en pánico cuando hablamos de esto, ¿no? Que muchas redes sociales tienen acceso a nuestro dispositivo, a nuestras cámaras. ¿Esto es algo realmente negativo? ¿Tú qué piensas al respecto? Pues te voy a dar mi opinión. Diga lo que yo diga, no importa, no vamos a poder cambiarlo. Bueno, la verdad es que ha evolucionado el mundo. No sé quién dirige el mundo. En este momento no quiero saberlo porque es sábado por la noche. Tal vez el lunes me pregunte quién dirige el mundo. No sé quién dirige el mundo, pero ya lo tuvimos, lo aceptamos. ¿Qué es positivo? Bueno, bien, estamos creando una sociedad de ocio, una sociedad un poco más floja, puede ser, pero la tecnología y la evolución del hombre con las cosas de su entorno lo hace él siempre para poder estar de la manera más cómoda posible, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la comodidad, está bien, de la tecnología es importante. Yo tengo un amigo mío que está en España y se siente triste y puedo mandarle una videollamada. Yo tengo a mi hermano que lo tengo en Chile y puedo mandarle una videollamada, ¿verdad? Entonces, desde ese punto es positivo, tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas, como que entregamos toda nuestra privacidad, la gente se pone como que
No, sí, conspiranoicos, de que nos tienen, se apoderan de nosotros, pero es que siempre hemos estado como que al servicio de las grandes marcas y las grandes maquinarias, de las grandes maquinarias. Entonces, ellos realmente no quieren dominarnos, quieren nuestro dinero. Y nosotros se los Exacto. estamos dando, ¿ya? O sea, Exacto. si quisieran dominarnos como que para seamos sinceros, vamos a ponernos conspiranoicos. Imagínense que hay una conspiración de que el ser humano, de que hay un grupo así estilo las historias de Cyberpunk. Reptilianos. Sí, exacto, hay una organización, una institución reptiliana, un clan, un club que quiera apoderarse de la humanidad y subyugarlo. Ya lo hubiese hecho, ya lo hace. Ya ha tenido Simplemente, tiempo de sobra, además. y tiempo de sobra, o sea, esto simplemente es por vender, esto es por quién compra más una competencia del dinero y es lo que mueve. Yo siempre he dicho que las cosas que más mueven las dos cosas que más mueven al ser humano siempre lo ha sido, me atrevo a decirlo en este canal, no sé si me van a censurar, es el sexo y es el dinero. Ya. Por supuesto. Eso siempre ha movido al ser humano y es lo que más se vende. Eso es lo que más se vende, o sea, el dinero es lo que más mueve al ser humano porque hemos permitido que se construya una sociedad así. Y Oye, es una que yo pienso que, bueno, en mi opinión, ¿no? Este ya es una opinión personal. Y es que en realidad nosotros no podemos ponernos tan quisquillosos con eso, ¿no? Porque si nosotros lo vemos de una manera más amplia, nosotros estamos viviendo una de las, digamos, de los periodos de la humanidad más pacíficos de todas. O sea, y aparte en ese sentido, es que eso ya se ha intentado. O sea, dominar grandes cantidades de masa de personas y todo, eso ya se ha intentado anteriormente. Que No, tenemos que agradecer que esta vez lo están intentando, no lo están intentando con nosotros, sino con nuestro dinero. no, sí, Pero si y nosotros nos regresamos a las cruzadas, por ejemplo, Primera, Segunda Guerra Mundial, todo ese tipo de Segunda cosas Guerra que... Mundial. Ya, no, pero igual yo digo que en cualquier momento algún país de esos locos va a querer buscar Lo falta, lo falta. algo, sí, algo de más que no, bueno, que nos dejen tranquilos por ahora. No, sí, eso es lo que te decía, o sea, para mí ahora todo es una guerra monetaria, todo es una guerra monetaria. Sí, bueno, siempre ha sido así, pero ahora ya es el que genere más dinero, es el más importante. Por eso es que no sé si se han dado cuenta de que los intereses dentro del mundo digital cambiaron. Ya no importa si tienes seguidores, sino si los seguidores realmente tienen un engagement contigo, o los seguidores realmente te comparten, o los seguidores realmente están ahí. O sea, si son seguidores, no es tener el número. Hay un tema, ¿no? Es que hay un tema, justamente. De hecho, con un compañero youtuber también, hablábamos mucho sobre el nuevo algoritmo de YouTube, que eso pasó literalmente pasó en un año. O sea, en un año cambió radicalmente gracias a que ahora es una red neuronal. Ya no Claro. es un algoritmo como anteriormente pasaba. Ya que anteriormente funcionaba de una manera muy idílica, por decirlo así. Nosotros teníamos unos suscriptores y pues YouTube entendía que si esa gente está suscrita a nosotros, debía importarle o necesitar o le debía gustar lo que nosotros hacíamos y lo mostraba. Claro. Hoy en día no. Hoy en día no importa cuántos suscriptores tenga, si mi contenido no funciona, YouTube no se lo muestra ni a mis propios seguidores, ni a mis propios suscriptores. ¿Ya? Mi video, por ejemplo, tiene que funcionar antes de... Es decir, yo lo monto y lo que hace YouTube es mostrárselo a una cantidad X de personas que no están incluidas en mis suscriptores. Y dependiendo de cómo funciona, empieza una rueda, ¿no? Empieza a mostrárselo a uno y a otro y demás. Pero no, sí, no importa. O sea, yo he visto canales con millones de suscriptores y 2.000 vistas en sus videos. Y lo contrario, he visto canales con 2.000, 3.000 suscriptores y videos de millones de vistas. En realidad ya eso no funciona como No, antes, ya ¿no? no, ya no funciona como antes. Ya no es tener ahí el número. Ya no Exacto. somos números. Y eso es un avance muy, muy importante. O sea, sí somos números, ya, pero no somos un número más. Ya Ya, o sea, se está teniendo en cuenta más aspectos de esos números, ¿no? de esos números, porque números somos. O sea, métese en la cabeza que usted no es un nombre, usted es un número. Usted es un número más en este Es una mundo. realidad triste, pero hay que Sí, aceptarla. pero es así, somos un número. Ya, tu cédula es un número, usted es un tal en el ciudadano de Colombia, en tu Facebook eres un número de personas y así, todos somos un número más. Ya, pero por lo menos para allá, para los algoritmos, es cierto, no,
ya no somos números, sino, y eso tiene que ver mucho con lo del planteamiento y el trabajo del Big Data, y que ha avanzado mucho, y eso ha dado para que las inteligencias artificiales y los algoritmos cambien, se modifiquen y sean, como dices tú, más neuronales o comprendan cómo puede funcionar, cómo podemos funcionar nosotros, qué nos puede gustar. Va mucho hacia eso, hacia lo empático, hacia lo que le gusta al consumidor y qué puede, pues, por ejemplo, yo hablo de las plataformas de streaming porque a mí me encanta el cine, pero yo ahora mismo, si la película es muy buena o no sé, está bien rankeada o me interesa mucho, no voy a cine. ¿Por qué? Porque prefiero verme desde la comodidad de mi cama. Y era lo que te estaba contando ahorita, ¿verdad? O sea, y me la puedo ver a la hora que a mí se me dé la gana y la puedo detener a la hora que se me dé la gana. O sea, esas cosas se tienen en cuenta. Y esto es muy importante, con el ambiente que a ti te dé la gana. Exacto. Si entonces, a ti te apetece verla de noche, que es una de terror, verla de noche con velas, no sé qué, lo puedes hacer. Exacto. Al cine vas a la experiencia de cine. No, el cine es maravilloso, la experiencia del cine es maravillosa, pero con las plataformas de streaming le ofrecieron al cliente, al consumidor, algo que no se le había dado antes, y era usted puede escoger lo que se va a ver, cómo se lo va a ver, cuándo se lo va a ver, puede tenerlo. Mire, ese poder de decisión es lo que tienen las plataformas de streaming tan arriba, sobre todo a Netflix. Que el usuario ya haga parte de eso, ¿no? De esa experiencia. Exacto, que lo controle, que yo sea el que pueda decidir, porque yo soy un hombre ocupado que nada más tengo 15 minutos a la semana para verme un poquito de mi serie o de la película, tal, pero no puedo gastarle 4 horas a una película para vérmela en cine, por ejemplo, porque hay películas de 4 horas que salió y es muy buena y me gustó. Imagínate, ya ahí sería complicado, ¿no? Que lo pueden hacer, los cines pueden perfectamente proyectar una película de 4 horas, pero ya tendríamos que volver a los tiempos en los que dábamos un intermedio para que la gente saliera y hiciera no sé qué. Lo que pasa, Luis, es que la era digital nos dio algo que no teníamos, por ejemplo, a mediados del siglo XX y casi a finales de él, sobre todo aquí en el tercer mundo, y es la inmediatez. Eso es lo que más le gusta al ser humano ahora. Un término que he escuchado yo es el fast food digital. Sí, exacto. Rápido, ¿no? Exacto. Usted no se ve usted no dura viendo un video. Usted le mandan un video de un minuto y dice, un minuto. Porque ese video dura tanto, un minuto. A usted le mandan un audio por WhatsApp de 2 minutos y uno dice, hey, no, ven acá, ponle un beat y súbelo a Spotify. Porque la verdad, yo voy a escuchar 2 minutos, voy a perder, imagínense. Voy a perder 2 minutos de mi... ¡Ey, son 2 minutos! ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que esta generación está en la inmediatez. Ey, un video dura 30 segundos y ya. Si no, me aburro, ¿verdad? Entonces, darnos ese poder de la inmediatez es lo mismo con las plataformas de streaming, con todo este mundo digital de que el scroll, estoy viendo las redes sociales, scroll, o por ejemplo, voy a comprar algo en iFood y, ay no, qué complicado comprar esto, ya no lo voy a comprar. ¿Sí me van a entender? O sea, esas etapas de decisión son fundamentales para el marketing a tener en cuenta o para los programadores digitales tener en cuenta cómo se comporta el usuario. Diseñadores digitales, porque te hago una pregunta. No solamente una pregunta son gráficos, que... digitales. Saludos desde la República Dominicana. ¡Woo! Para los que aquí en mi canal, como te dije, yo suelo enseñar o bueno compartir mi conocimiento respecto al diseño gráfico para que muchos diseñadores aprendan a crear logotipos, a crear campañas, a crear cosas para redes sociales y todo ese tipo de cosas. ¿Qué les puedes recomendar tú a esos diseñadores específicamente? Porque tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que un diseñador emprenda o que una persona como tal emprenda. ¿Qué le puedes recomendar tú a un diseñador que está con la intención de crear una empresa? ¿Ya? Que diga, bueno, yo hoy voy a crear mi startup de lo que sea y tengo el poder del diseño, voy a empezar. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Ganas de salida. Por supuesto. Tener ganas. Tiene que gustar. Tiene que convencerte. Primero que todo, tienes que
Bueno, yo también soy docente de emprendimiento. Tienes que, para crear tú una marca, primero debes tener claro tu público objetivo, siempre lo voy a decir, ¿cuál es tu producto? ¿Tu producto tiene mercado? Realmente pregúntate, voy a hacer, no, que no le pase como a mí, voy a hacer una banda de rock en Santa Marta, tierra de vallenato. Complicado. Bueno, difícil, ¿verdad? No Igual nos ha imposible. ido bien, nos No ha ido imposible. bien, nos ha ido bien, pero ajá, estamos en pandemia. Nos ha ido bien, tal, pero ojo con eso, ojo con eso. Tengo mercado, sí hay gente que me lo va a comprar, mi producto puede salir. Hay que hacer un análisis del mercado inicialmente. Tengo tal producto y lo quiero vender, lo quiero sacar. Hay que hacer un estudio. Nosotros tenemos, hay varias maneras de hacer estudios. Hay algo que nosotros le llamamos escucha social, que es que con unos programas, busquen el término en Google y ahí les van a enseñar cositas. Con unos programas se empieza a escuchar las redes sociales y a ver si ciertos productos tienen incidencia o ciertas palabras claves tienen impacto, por ejemplo, en la zona donde usted quiere vender. Uno, público objetivo, producto, si tiene mercado. Dos, ganas, no se obnubile, va a tener momentos difíciles. Si usted cree que montando, emprendiendo, o sea, si usted cree que siendo empleado, trabajar de 8 de la mañana a 7 de la noche es esclavizante, siendo emprendedor es peor. Así que debe tenerlo claro de que va a ser algo durísimo, ¿verdad? Buscar clientes, impulsar la marca y sobre todo, esto es fundamental, trace objetivos. Nosotros les llamamos objetivos SMART, que es que son específicos, medibles, asequibles, de tiempo y realizables. Realizables, o sea, Objetivo que sepas que hey, puedes hacer. exacto, o sea, como me dijo un amigo mío que es cineasta, me dijo, hey, Cas, vamos a escribirnos un guión y lo primero que se te tiene que ocurrir es que lo podamos hacer, no podemos hacer El Señor de los Anillos ahora porque no tenemos el presupuesto. Entonces usted dice, voy a hacer algo que sea realizable, se traza unos objetivos y crea una estrategia de venta. Tácticas, puede consultar, le recomiendo de que no se ahogue solo, busque consultorías, con marketingistas, con gente que se dedica a esto, para que lo vaya guiando, pero trace objetivos y trace objetivos a corto, a mediano y a largo plazo y elabore su cliente ideal. Ya cuando uno tiene todas esas cosas claras, uno dice, divaga menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú haces un plan estratégico, si algo está fallando, tú vas al plan estratégico, lo relees. Y dice, ah, estoy fallando en esto, no estoy haciendo esto, ¿verdad? Entonces las cosas por escrito es mejor. Entonces les doy esos consejos para los diseñadores, o sea, si van a emprender, no pierdan la cabeza, hey, determinación y disciplina a la hora de emprender. O sea, uno a veces se achicopala, busque buenos socios, gente trabajadora, gente talentosa, no se ahogue solo. Eso de trabajar solo es difícil. Es Súper muy complicado. difícil, muy difícil. Uno puede ser empleado solo, puede ser freelancer solo, pero emprendedor solo es cabrón. Es difícil, es difícil. Bueno, Entonces, avanzamos entonces con un temita también bastante interesante, ¿ya? A ver si vamos dándole un poquito más de. Yo creo que llevamos como una hora y piquito, ¿ya? Bueno, vamos a. Te voy a hacer una pregunta desde el punto de vista, no tanto de tu profesión, sino más bien desde el punto de vista del usuario. okay. Y vamos a mezclar las cosas, ¿ya? Tú sabes que a ti te Okay. gusta mucho el cine, te gusta mucho todo el tema audiovisual. Hablemos específicamente del cine. Cuando tú, no sé, miras un tráiler o estás en la expectativa de una película o de una serie que promete mucho, cuando tú ves, por ejemplo, no sé, un póster, una publicación en redes sociales, el logo de esa serie, el visual de esa serie, ¿te impacta a nivel de tu querer verla o tienes que esperar a cosas externas para poder emocionarte por ella? Es decir, que sí o sí tienes que ver el trailer antes de emocionarte por algo. Pero si tú ves una publicación en red social, una imagen, por ejemplo, ves el logotipo, como por ejemplo ahora que se publicó la de Zack Snyder, la Justice League de Zack Snyder, que lo primero que se mostró fue el logotipo, ¿no?
de la campaña de marketing viral. Al mostrarse el logotipo, ¿qué sensaciones te puede atraer eso? A ver, cuéntame. Yo te digo algo, también soy docente de literatura y a mis estudiantes siempre les he dicho que lo principal a la hora de leer un libro es la portada y el nombre. Y eso me pasa lo mismo con el cine, ¿verdad? O sea, si yo veo la portada, veo el nombre, yo veo, analizo hasta las letras, ¿verdad? Los types, y yo digo, esto es maravilloso. ¿Qué fue lo que me pasó con El Escuadrón Suicida? El Escuadrón Suicida, la 1. Una gran campaña de marketing. A mí me robó. Impresionante. Los artes me robaron completamente. Y uno se vio la película y uno quedó como, esta película está mala. Entonces es eso. A mí, de salida, a mí yo veo, todo entra por los ojos. El impacto visual es fundamental. Lo primero que uno dice antes, cuando uno ve un póster, mira cómo se ve Superman, o mira cómo se ve Batman. Ya, entonces uno dice, hey, esta vaina es impresionante. O sea, te digo, recuerdo el Escuadrón Suicida porque la campaña de marketing y el póster promocional fue una trompa en la cara. Una locura, fue espectacular. Yo dije como que esto va a ser espectacular. No, y la del Escuadrón Suicida 2, hicieron el trail, el primer promo, y los ponían ellos modo cómic. Esa es, fue un batazo. ¿Esa es la 2 o la están rehaciendo? Eso es como rehacerlos con los que quedaron, yo no sé. Pero eso es una cosa extraña realmente. Sí, yo vi el trailer y digo, ¿eso qué? O sea, ¿la están rehaciendo? ¿Es una segunda parte? ¿Omitieron la otra? No sé, la verdad. Ya, entonces todo, por ejemplo, el yo digo que una de las imágenes más impactantes que tiene la televisión es Daenerys Targaryen con las alas de Drogon arriba. Y así promocionaron God. Dime que eso es impresionante. Uno que es como que esto es una maravilla. Ya, y claro, obviamente el póster es de las cosas que más me impresionan, que más me roban a mí. Cuando yo veo un póster, yo digo, esto se ve bueno. ¿Verdad? Lo mismo me pasa con un libro. Cuando yo me voy a leer un libro y veo la portada, yo digo, wow, o el nombre. Los nombres a mí los nombres me capturan mucho, ya. Por eso yo yo soy muy cuidadoso con los nombres cuando yo con mis escritos. Por eso si todavía está escuchando Juan Pablito, yo cuando estoy bloqueado con un nombre o un escrito de algo, me le acerco a Juan Pablo porque es una persona que tiene un vasto conocimiento cultural y tiene una facilidad, debió haber sido publicista, una habilidad para nombrar cosas y me ayuda mucho con eso. Bueno, una preguntita ahí más a lo personal. Recomiéndame 3 películas, pero omitamos la parte de la historia. ¿Ya? Listo, pueden tener buena historia, no importa. Recomiéndame 3 películas que visualmente sean brutales. Que tú las veas y tú digas... No importa si es malo o es bueno. No importa. Estas 3 películas, ¿por qué? Porque... Nosotros estamos aquí, lo que a mí me pasa con el tema películas es que yo le doy muchísima más importancia, y esto es una cosa que es personal, yo le doy muchísima más importancia a 2 apartados especiales en la película, al visual, a cómo se ve la película, y al sonoro. Son las 2 cosas que más me gustan en las películas. Si la película me impacta así, y aparte la historia también, se puede convertir en una de mis favoritas de toda la historia. La música es la otra parte de mi vida. Y a mí también me captura mucho la música. Bueno, películas que me he visto y son visualmente impresionantes. Interstellar de por supuesto, tenía que estar. Sí, Interstellar de Christopher Nolan, de los Nolan, es visualmente impresionante. Eso es como que el top. Para mí, no solamente visual, auditivamente también. Por supuesto. Y el guión y todo. O sea, no sé, es una maravilla de película. Voy a recomendar una de superhéroes que me impresionó bastante, me pareció muy bonita. Y es Pantera Negra, visuales de las tribus. Aparte de las tribus, visualmente me pareció hermoso todo cómo manejaron lo de las tribus ahí en África, de que los colores y todo...
me pareció muy bonita. Como yo soy fanático de los superhéroes, entonces no es mi película favorita de superhéroes, pero me gustó mucho. También voy a meter otra ahí que me pareció bonita visualmente, pero es por cómo manejaron lo de los tamaños, y es El Hombre Hormiga. Ya, Ant-Man, el control de los tamaños, ¿verdad? Cuando, cómo se veía todo, con las sensaciones. De que parece pequeño, de que parece algo grande. Eso es difícil de lograr en el cine. Sí, eso. Y eso, Kong versus Godzilla lo tiene en la última. La película la criticaron bastante el guión, pero manejan bastante eso de los tamaños. Lo de los tamaños, las sensaciones de tamaños en Kong versus Godzilla, obviamente son dos kaiju. cuando tú los ves así, te ven enormes. Pero hay un momento donde Kong se ve pequeño, porque, bueno, esto ya puede ser un spoiler por una parte donde él va. Y eso, el manejo de los tamaños es genial. A mí me parece bacano. Una que es mala, pero visualmente es bastante atractiva para mí. O sea, me pareció muy bonita en la composición visual. Es Júpiter Asciende. Visualmente me parece. Sí, es terrible. Terrible. Yo no sé, Ramay, ¿cómo se prestó para eso? Eso es una cosa que a mí particularmente me molesta un poco de... Este año se ganó el Oscar y se ganó el Razzie. Ese año se ganó el Oscar y el Razzie. En serio, se ganó el Oscar por La Teoría del Todo, y se ganó el Razzie por Júpiter Asciende. O sea, se ganó el mejor actor y el peor actor el mismo año. Claro, sí. Dale, Luis, tipo, dale. Hay una cosa que es que mucha gente no, porque por ejemplo, mucha gente no entiende eso en cuanto a la capacidad de un actor. Es lo que le está pasando ahorita a este tipo, Walker, el que interpreta a Capitán América en Wyatt Russell. Russell, él es el hijo de Kurt Russell. Que al tipo le han llovido hasta amenazas de muerte en Twitter. Una estupidez esa cara. El tipo está haciendo su trabajo, o sea. Están pagando por eso. Es una locura. Y eso es una cosa que también me molesta un poco también de las críticas que hacen aquí en YouTube. Y es que suelen obviar mucho la parte visual. ¿Ya? Cuando una película impacta visualmente, que tú sabes que en su CGI, en su vestuario, en lo que sea, hay una cantidad bestial de dinero metida, pues tocan ese tema como que, sí, se ve bien, y después pasan directamente a los otros temas. No, que es, ¿por qué la critican? ¿Por qué es esto? ¿Por qué todo? ¿Ya? Y hay muchas películas que brillan mucho en ese apartado y que destacan mucho en ese sentido. Y creo que deberían reconocérseles esa parte muchísimo más, ¿no? La galaxia, o sea, la Guerra de Galaxias tiene 40 años brillando en eso, en visuales, o sea, la Guerra de Galaxias, son las 9 películas. Yo me vi la última, me la volví a ver, la novena, hace poco, y sí es flojita de guión, pero es una maravilla visual. Siempre viven innovando en ese sentido, siempre van a la vanguardia de eso. Claro, la ciencia ficción ha aportado mucho en eso. Por ejemplo, películas, como te digo, películas impresionantes a la hora de visualizarla. El Señor de los Anillos, La Batalla del Abismo de Yen, Señor de los Anillos, una locura. Y es más, las hizo hace 21 años, 22 años, y tú las ves ahora y tú dices, una maravilla. Es una maravilla, no, ya. Si vamos a eso, por ejemplo, tú miras 2001, dice el espacio, de Stanley Kubrick. Esa película, o sea, tú la ves hoy y te lo crees. Sí, claro. Lo que no te crees es el año en el que fue hecha. Sí, exacto. Tú te preguntas, sí. Es impresionante, para su época no existía nada así. Hablando de que no existía nada así. Total. O sea, son genios. Y como te digo, o sea, hay películas que más allá de su guión impresionan visualmente. Un ejemplo es Júpiter Asciende, que es malísima, pero esa película está bien lograda a nivel de efectos y de fondos, de arte, de todo. O sea, está bien, sino que la película es mala, o sea, tiene un mal guión, pero está bien hecha. Lo mismo El Escuadrón Suicida, los maquillajes, los vestuarios,
Los colores, la paleta de colores está muy bien la lograda. La paleta de colores es impresionante, es la impresionante. Pero la película es mala. Es una clase. Hombre, bueno, entonces, nada, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí ya para que podamos ir a descansar un poquito, porque al fin y al cabo, creo que ya llevamos un ratito aquí hablando de lo mismo. Sí, no, estuvo muy buena la conversa. La entonces, verdad, ¿no? Muchas gracias de verdad por estar aquí, gracias por acompañarme en este directo, gracias a todos los que estuvieron por ahí dando su apoyo en el chat, y te dejo el final del directo, que te despidas. A ver, voy a dejar los enlaces para los que quieran, seguirlo en su canal de Castlemania, están en los enlaces en la descripción. Voy a dejar también sus redes sociales para que también lo puedan seguir. Y nada, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir compartiendo cositas aquí. Ojalá de pronto más adelante podamos traerte también otra vez y hablar muchísimo más sobre otros temas también más interesantes. Estoy abierto a todas las veces que quieras invitarme, Luis. Aquí estoy, cuenta conmigo. No, feliz de estar acá con ustedes. Me pueden seguir en las redes sociales de Castlemania, que es nuestro programa. Yo sé que ustedes, los diseñadores, porque también fui profesor de diseñadores, pero ojo, no como diseñador, sino como en comprensión de textos, en literatura, porque tenía que enseñarles a los de primer semestre reglas de escritura y todo eso. Eso es curioso, por lo general los diseñadores no tenemos profesores diseñadores. Ah, bueno. Entonces, tuve la oportunidad de tener como unos 70, 80 diseñadores, bueno, unos 60 diseñadores, estudiantes de diseño, y no, genial, genial. Me encanta trabajar con esos chicos, me parecen maravillosos. Excelente trabajo el de ustedes. Agradecido de estar aquí. Síganme en las redes sociales de Castlemania, castlemania.com. Es nuestra web. Yo sé que también son medio geeks. Aquí hay mucha gente geek, igual que yo, y gamer. Y los espero en el programa, que es los viernes a las 6 de la tarde, por nuestro canal de YouTube y por nuestro Facebook. Transmitimos en los dos canales al tiempo, en Castlemania. Bueno, bienvenidos. Los esperamos allá. Y gracias, Luis, gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí, de verdad que sí. Estuvo súper, súper interesante, hablamos de muchísimos temas, me gustó, me pareció genial. Tu participación. Entonces, nada, chicos y chicas, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el directo. Más adelante vamos a traer otras cositas. Nos estaremos viendo seguramente la semana próxima. Y nada, por mi parte, eso ha sido todo. Cas, nos vemos, te cuidas. Ok, fíjate, gracias, chao a todos, cuídense, nos vemos en Castlemania.